el baúl de los recuerdos, donde plasmamos audiovisualmente las historias significativas como la es de doña Elvia Luz Restrepo. Mi nombre es Elvia Luz Restrepo Muriel. Soy de... Prácticamente vivo en Urrao, pero mi pueblo es Titiribí, porque yo nací en una vereda que pertenecía a Titiribí. Mis papás también son de allá, o eran pues también de Titiribí. De allá nos vinimos para acá, bueno, ya hace muchísimos años, pero mi juventud toda fue en Titiribí. En una vereda, mejor dicho, fue mi niñez. Pues fuimos 9 hermanos. La relación muy bonita, dicho, lo que le pasa al uno, le pasa al otro. Tuvimos unos papás muy ejemplares, nos supieron levantar muy bien, eran muy pendientes de uno, de que no hiciéramos una cosa mal hecha, pues nos corregían mucho. Éramos pues muy, era de esa rienda templadita, mejor dicho, que no podíamos salir ni a la puerta. Si papá llegaba y nos encontraba en la puerta, ¿usted qué está haciendo en la puerta? Entonces lo veíamos paticas para adentro, antes de que llegara. Mi niñez, ¿cómo la viví? La viví muy bien, muy bueno, pues en el campo. Me acuerdo que cuando entré la primerita vez a la escuela, tenía como 7 años o 6 años y medio, algo así. Aprendí a hacer la O en una pizarra, porque en ese tiempo no se usaban, pues sí, esa era pizarra, uno hacía y borraba y eso era pues así. Tocaba caminar porque vivíamos siempre retiraditas como de la escuela, entonces nos tocaba caminar para llegar a la escuela. Nos tocaba llevar el almuerzo y en la escuela, el estudio no era de todos los días, sino como día por medio. Y era un día las mujeres, otro día los hombres. Bueno, allá me tocó estudiar siempre, repetí muchos años, porque como era en el campo, los años eran casi todos los mismos. Diario era primero y segundo. Me tocó repetir muchas veces el segundo. Bueno, ya después, ya mi papá, ya regresamos al pueblo. Entonces ya sí entré otra vez, ya me tocó entrar a la escuela y ahí sí hice, repetí segundo, porque bueno, y ya hice el tercero. Ya no alcancé a hacer como el cuarto, sino que ya hasta tercero, porque entonces ya quería entrar como al colegio. Entonces ya mi papá dijo que no, que cuántos de colegio. Ellos, pues usted sabe que los señores de ahora años no eran muy entusiastas como para el estudio. Entonces a mi hermana mayor, a esa sí le dieron clase de modistería. Le lanzaron a un taller a que aprendiera modistería. Entonces ya pues ella siempre tuvo su arte. Pero a mí me tocó... No tuve mi estudio, pero me gustó mucho estar en una cosita y en la otra. Entonces ahí me fui yendo, ahí me fui como preparando. Todo el mundo era de su falda. En la escuela, por ejemplo, éramos todos de uniforme. En la escuela de la meseta, pues nos distinguíamos, era como por un delantal. Encima del vestido nos colocamos un delantal. Había grupos que de enfermeras, entonces así tenían aquí su toca y tenían pues su cosa, se distinguían por su toca y su delantal también. Y en el pueblo también teníamos uniforme, pero nadie se ponía pantalón. Yo me vine a poner pantalón cuando nos íbamos para la finca a caballo. Y entonces uno era tan bobo que había, estaban los trabajadores afuera y uno se quedaba adentro a salir a montarse a caballo. Pero salíamos cuando nos íbamos a montar a caballo porque nos daba pena que nos vieran con los pantalones. Que no... Ay, sí, o mejor dicho, a uno le tocó una juventud de mucho respeto, con mucho respeto, con mucha timidez, mejor dicho. En la escuela jugábamos mucho, es que se va el rey, que la golosa. También jugábamos partido con el balón. Me gustaba mucho estar en la iglesia, había un coro, entonces yo estaba en ese coro. En la escuela me buscaban mucho así como para cuando había teatro y esas cosas, ¿no? Y el coro de canto me buscaban también mucho pues para estar en esas. Cuando estábamos, vivíamos en el campo, y se entró la violencia. Ay, eso fue muy duro. Entonces mi papá viajaba del campo, viajaba al pueblo los jueves a conseguir la matada, porque mi papá toda la vida fue carnicero, a conseguir la matada para el sábado. Entonces cuando ya él venía del pueblo, que ya iba para la casa, por allá había una tienda que se llamaba La Fonda,
y eso estaba así, que es que de guerrilla, pues en ese tiempo ya hoy era guerrilla, pero decían es que personas armadas. Entonces mi papá, como ese tiempo era por partidos, entonces ya a él le preguntaron qué era, entonces yo que era liberal igual. Entonces le dije, volate, y fue tanto, y que después ellos que dijeron, le contaron a mi papá después, no haber matado a ese liberal y fue tantas. Entonces mi papá llegó a la casa y contando, dijo que no sabía cómo, que le parecía que esos disparos le daban en la espalda, que no sabía cómo llegó a la casa pues del susto. Entonces eso nos dio mucha nostalgia y ya nos tocó organizar de afán de una, empacar y ya irnos para el pueblo. Ahí esa fue ya la historia para nosotros ya llegar al pueblo. O sea, llegamos, como no teníamos casa, nos fuimos de una, llegamos a la casa de una tía, entonces ya mi papá consiguió casa, entonces ya nos quedamos de una ahí en el pueblo, ya viviendo en el pueblo. Después de la violencia siempre nos tocó quedarnos en el pueblo mucho tiempo, otro tiempo más allá en el pueblo. Entonces mi papá tenía también, él dejó, vendió la finca donde le pasó el susto ese y compró en otra parte. Entonces ya él era más, sí, era de modo, teníamos pues el modo de vivir. Pero entonces usted sabe que no faltan las malas amistades y eso. Entonces, bueno, se dejó llevar de las malas amistades y se quedó pelado sin cinco. Entonces tuvo que venir del pueblo, pegó para acá a empezar de ceros. Entonces nosotros nos quedamos allá, entonces él nos dijo, estén listos que yo apenas consiga casa, yo las llamo para que viajen. Entonces así fue. Entonces ya me acuerdo que no habían buses ni nada, sino una escalera. Entonces de Titiribí nos vinimos a la Albania, en un carro pues de allá. Y ahí en la Albania nos recogió un carro, una escalera también acá. Y entonces ya mi papá nos estaba esperando, ahí en la San José nos estaba esperando. Y ya llegamos a Jaiperá, a vivir a Jaiperá. Pero duro eso, muchachas, qué cosa tan horrible, ¿no? Cambiar de una parte. Nosotros llorábamos. Ay, no. Eso sí fueron cosas muy duras. Pero ya, gracias a mí, ya uno fue pasando el tiempo, y ya uno se fue adaptando a todo. Entonces ya mi mamá le ayudaba a él haciendo los menudos y hacía chorizos. Nos tocaba trabajar muy duro para que entonces ya las otras... Nosotras las mayores no nos dieron estudio, pero ya las otras hermanas mías ya les tocó terminar aquí la primaria y ya pasar a la normal. Estas sí son de acá, ya se estudian todas acá en la normal. Entonces a mí ya me tocó, porque entonces ya la hermana mía mayor se casó y se fue para Titiribí, entonces yo ya quedé aquí pues como de mayor. Ya me tocó enfrentarme con mi mamá, ayudarle a mi papá para poderle darle el estudio a las muchachas. Una de las cosas, llegó Ángela un día de la normal y dice, mamá, como aquí habían internas en la normal, habían internas de municipios, de todas partes, pues, entonces ya necesitaban quienes organizaran la ropa. Mamá, hay unas internas y están necesitando quien arregle mandara arreglar la ropa. Y, no, mija, si quiere, hágale que a ver, ensayemos a ver cómo nos va. Entonces, sí, eso eran unos talegos, y entonces eso era de cada 8 días, unos talegos, Bueno, entonces ya lave y aplanche. ¡Ah! Bueno, pero entonces ya con eso, ya nosotros con ese trabajito del trabajo de la casa, salieron adelante las otras hermanas mías. A mí me decían, yo ya tenía unos añitos, entonces me decían así las amistades, amigos de mi papá llegaban a la casa y decían, es que él ve, usted se va a quedar piata. Y yo, qué bobada uno casarse, si uno va a ser casado, a la casa llega el que sea. Bueno, entonces yo era muy relajada y muy tranquila. Entonces, pues como en cuestiones de amores y cosas así. Cuando entonces un día llegó mi hermano Heriberto, llegó con un amigo. Bueno, mi papá era muy amable y muy de todo, y le dijo, entre, ven, lo atendieron pues allá y bueno. Y yo era por allá siempre como retraía que me daba pena, y bueno, ya se fueron. Entonces el muchacho como que se fue, pues es que que le caí bien. Entonces, bueno, ya de pronto él, no estando Heriberto, mi hermano en la casa, llegaba a él. A él le decían Titi, a mi hermano le decían Titi por apodo. Está Titi, no, él no está, él sabe. Pero entonces después contaba a él que él iba, era que por verme a mí, pero que él sabía que allá no estaba él. Bueno, ya Heriberto me decía que muchas veces le manda varela, y entonces yo decía, ay no, pero qué pena, bueno. De pronto ya un día llegó a la casa con Heriberto y conversamos ahí así, lo entraron, entonces nos pusimos a conversar ahí así ya como en familia, conversando, yo haciendo mi destino, si estaba planchando, si estaba arreglando cocina. Bueno, yo nunca me senté a atenderle una visita a él. Entonces, así fue que nosotros como que nos conocimos. A mí sí me caía bien y a mí me decían mucho, es que mucho cuidado, ponga cuidado con ese muchacho, que usted está muy joven,
y de pronto de más tarde ve por ahí a otro mejor y que no sé qué. Yo decía, no, qué va. Y bueno, yo lo quise, me gustó, me cayó bien el muchacho, me gustó. Él decía, pues, que le ponían pues defectos o algo así, pero yo lo veía todo bien, para mí no tenía defectos. Y llegamos siempre pues ya como al matrimonio, siempre pasamos un tiempecito en el noviazgo. Bueno, entonces en ese tiempo, no es como hoy en día que eso es, habían abrazado así. Bueno, en ese tiempo para uno conseguir un novio tenía que el muchacho hablar con el papá. Entonces él me dijo, bueno, yo voy a hablar con el papá para que conversemos, para poder tener tranquilidad de conversar. Yo le dije, bueno, hablé con él, bueno. Entonces me acuerdo que hablaron ese día, fue de rasca para todos dos, hasta mi papá, que al otro le tocaba trabajar. Eso fue un sábado y bueno, se emborrachaba. Bueno, y mi papá le dijo que sí, que pero que eso sí, que a conversar conmigo en la casa, que en la calle nada, ni que a sacarme por ahí a cine, ni a sacarme a ninguna parte, que de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia. Y así era, a él le gustaba mucho ir a misa, íbamos a misa de 10 los domingos. Y él, entonces mi papá le decía, usted para tomarse un tinto, un almuerzo, aquí se lo dan. No tiene aquí por allá una heladería ni por allá un restaurante. Entonces, bueno, y él se llegamos de misa y se quedaba en la casa hasta las 7, 10, 7, todo el día en la casa. Pero éramos haciendo una recocha entre todas y toda en familia. Pero yo nunca me llegué a sentar con él, nosotros dos, como a conversar así a solas, ¿no? Un paseo, salíamos, era así todos en la familia, todos juntos. En ese entonces había teatro en ese tiempo. Todo eso se acabó, pero aquí hubo un tiempo que hubo teatro. Una infancia, una adolescencia llena de experiencias que la forjaron a ser una madre, esposa y amiga y una gran artista. Yo desde pequeñita pues yo veía a mi mamá que trabajaba el crochet. Ella hacía tendidos y bueno, mi mamá. Pero a mí no me daba como por aprender ni nada, uno la veía trabajando, pero estando pues yo muy pequeña. Entonces ya cuando ya íbamos ya hablamos del matrimonio, pues que nos íbamos a casar, entonces no es el tiempo, uno hacía que es que tendidos y es que la jugar para la casa, pues para las camas y cosas así. Entonces sí, ya me puse yo que mi hermana también sabía trabajar el crochet. Entonces yo dije, no, yo tengo que aprender a trabajar crochet. Entonces aprendí el crochet, entonces ya hice unos tendidos para las camas que ya me iba a casar. Y el hombillo también, hice unos manteles, bueno, y cosas así. Y ahí también, yo también hacía, marcaba camisas, ¿verdad? Yo a Jaime le daba camisas marcadas y pañuelos. Entonces, mi hermana pues se casó, bueno, mi hermana, la mayor, se casó y se fue a vivir a Titiribí. Bueno, ella venía por acá a pasear, bueno. Entonces, ella quería mucho a Jaime. Ella decía, ay no, Jaime va a ser un buen esposo. Mejor dicho, Jaime cayó muy bien en la familia, pues mi novio, pues bueno. Entonces, ya organizamos pues el matrimonio, entonces, no, organicemos para que nos casemos y bueno, mandamos, en el tiempo se usaban tarjetas de invitación y teníamos organizado para el 10 de diciembre del 66, me acuerdo tan patentico. Ya le habíamos mandado a mi hermana a Titiribí para que repartiera ya la familia. Ella estaba esperando bebé. Nos íbamos a ir para donde ella. Entonces ella dijo, vea, véngase para acá, pero yo no le respondo que yo me tenga que ir para un hospital. Y nosotros le dijimos, no, yo, pues, no, tranquila, eso no es problema, te la acompañamos. Bueno, entonces yo en ese tiempo no tenía máquina de coser. Ya estaba haciendo pues mi ajuar para el matrimonio. Estaba haciendo una vecina, me prestó la máquina para hacer unas cositas, unos tendiditos o en fin. Entonces me acuerdo que fue un viernes que me fui a hacer lo que me faltaba para terminar, porque ya nos casábamos en ese 10 de diciembre. Cuando yo ya iba para la casa, cuando iba una hermana mía a la carrera y me dice, Elvia, muévanse ligero que se murió Cecilia. Yo le dije, ¿qué? Y yo, ay, por Dios, bueno, yo llegué a la casa, mi mamá estaba desesperada, bueno, todos en el alboroto, ya mi papá consiguiendo carro, pero nosotros nos acordamos que se murió, pero no sabemos cómo el por qué, porque nosotros interesábamos en el momento, era como ella, pues, nos acordábamos de que ella estaba esperando bebé. Entonces ya dijimos, ¿cómo así? Bueno, ya organizar y salir y irnos. Y sí, señora, ya llegamos y la encontramos allá en la sala, la niña. Dejó una niña de 15 meses y la otra pues que había nacido. Entonces ya nosotros el matrimonio, ya eso ya se aplazó, ya que se iba a casar uno.
Virgen del Carmen. Nos vinimos de allá, que mi hermana pues ya la enterramos ese domingo, eso fue un viernes que ella murió, al sábado fue el entierro, al domingo fue el bautizo de la niña, al lunes nos vinimos nosotros para acá y nos trajimos la niña. En la casa mi mamá era muy bondadosa, mi papá les gustaba darle mucho posada a la gente del campo. Entonces en la casa había una niña también que había llegado de Medellín enferma y estaba también ahí en la casa, pues que le hemos dado posada ahí en la casa. Entonces nosotros nos fuimos, ella ya estaba muy aliviada, estaba muy mejor. La dejamos ahí, pues nosotros nos fuimos. Cuando llegamos, cuando la muchacha también se murió, nosotros que nos vamos y la muchacha que se muere. Entonces nosotros en velorio allá y en velorio también aquí, en la casa de nosotros. Entonces la gente que pensaba que era que habían traído la hermana pues de nosotros, que le habían traído de Tiribí para acá. Y mentiras que era la muchacha, una muchacha joven, muy joven, que estaba pues ahí en la casa y se murió. Llegamos acá con la niña ya, bueno, haciendo la novena pues de mi hermana y ya. Bueno, entonces ya nosotros ya no mencionábamos de matrimonio ni nada, ya uno bien triste, ya uno no le provocaba nada y bueno. Entonces llegó una amiga a nosotros de la San José, Berta, la esposa de Guillermo de la San José. Entonces llegó y dice, pero ustedes qué esperan, ustedes que no, ustedes se pueden casar, ya no tienen todo listo, no hacen fiesta, no hagan nada y organizan y se casan. Entonces dijo mi mamá y mi papá, no, pero si se van a casar, que se queden aquí, porque en un mes que me falten dos muchachas aquí, para allá uno que hace, también uno aquí solo, ¿no? Entonces dijo Jaime, ah, no, eso no es ningún problema, eso nos podemos casar y aquí nos quedamos, entregamos la casa y lo que es y nos quedamos acá. Entonces también ya ese matrimonio, ya sí lo organizamos como digamos de un viernes para el lunes, lo organizamos así. Claro que me tocó mandar cambiar ropa porque en el tiempo se usaba mucho el luto, era todo de negro y yo tenía mi vestido pues un color beige, bueno, algo así, entonces ya me tocó cambiar. Entonces ya organizamos así como de afán. Entonces ya si nos casamos, ya nos quedamos ahí en la casa con mi mamá. Y ahí ya, entonces ya, ahí me tocó con la niña, yo fui la que la crié, ella durmió conmigo hasta que nació el hijo mío, la niña pues que la sobrina, ella para mí es como una hija. Entonces yo ya, sí, yo ya estaba en la casa, ya cumplí los 50, vino en el asilo, llegó el primer grupo, vino la primera gerontóloga. Entonces unas amigas me invitaron, venga, vamos allá al grupo. Y yo, ay, no, pero qué pena. Y yo, no, no, vengan, vamos a ver cómo es eso allá. Bueno, entonces ya fuimos y todo pues como me gustó, como lo más de bueno, actividades y cosas, para uno relajarse, porque yo ya, pues ya tenía los hijos grandes, me quedaba como el espacio. Entonces, cuando Jaime llegó, le dije, Jaime, ve, me fui por allá para un grupo de adulto mayor, de tercera edad. Ah, no, mija, entreténgase en lo que sea para que se relaje. Y bueno, entonces dije yo, bueno. Entonces, desde eso, ay, entonces ya fui primero a esa reunión cuando allá me dijeron a mí, en la Casa de la Cultura también hay otro grupo, también del adulto mayor. Entonces dijo doña Tina, si quiere, doña Tina, la mamá de José William, si quiere, yo hablo con José William a ver si recibe más. Yo le dije, ah, bueno, hable con él, a ver qué. Cuando ella que me dijo, no, que vaya tranquila, que puede ir. Ah, bueno, entonces también me fui para allá. Entonces permanecí más en la casa, pues participé más en la Casa de la Cultura que ya en el otro, pues, que en el otro grupo de allí, donde eso era en el asilo. Bueno, entonces, eso hace que estoy participando en todas las cosas y me han gustado y me ha servido mucho porque después de nuestro Señor, la salud que tengo se la agradezco a esos relajamientos que uno tiene en el adulto mayor. A veces no tenemos nada que hacer, nos ponemos a reírnos, además hacíamos tortugas allá, a reírnos y hablar cosas y bueno, hacíamos algo, se hacía pues bingos para hacer fondos. Ya en esa resultó lo de la banda. Entonces ya para hacer fondos para los gastos de la banda. Ah, también habían las danzas, había coro, había el coro y ese pues el primerito día que yo llegué allá, ahí mismo pues me estaban tocando, venga que usted se sabe esta canción, venga. Entonces bueno ya, entonces ya estábamos en el coro, en las danzas. Yo no participaba casi en las danzas porque yo decía, ay no, qué pena, yo no soy capaz de bailar porque en verdad pues yo no sé bailar. Bueno, pero sí me gustaba participar cuando había como pues de teatro. Yo le decía a José William, pero un papel que sea serio porque yo no soy buena como para la recocha, ni tengo mecha para hacer reír la gente. Entonces, bueno, pero sí participaba en todo. Me gustaba mucho y ya enseguida ya seguimos también allí. Entonces ya ahí vamos adelante con todo. A mí toda la vida
desde jovencita, desde Titiribí, yo no sé, a mí allá había un coro también de la iglesia y a mí me metían allá, yo participaba también allá en eso. Habían también un grupo de adoradoras en Titiribí, pues estando yo bien joven, y también pertenecía a ese grupo. Bueno, ya llegué aquí, que es el grupo de las Hijas Marías, entonces a mí me ha gustado estar como participando en la iglesia en grupos apostólicos. El grupo El Corazón de Jesús, un día me dijo doña Elvigia, Elvia, la invito para que, ya había empezado el grupo de la tercera edad, la invito para que vaya al grupo El Corazón de Jesús, que lo hacemos en la casa de doña Tina y tal cosa. Entonces le dije yo, ah, bueno, ¿y qué día y a qué horas? Entonces, bueno, entonces empecé ahí, bueno, me gustó y seguí yendo. Bueno, estando allá, entonces ya empezaron, pues, allá había que cantar, entonces me daba el vigía unos cassettes para que yo me aprendiera unos cantos. En esas entró también Javier Présiga, también estaba en el grupo, y él también cantaba. Entonces ya nos pusieron un día así como a los dos a cantar, entonces ahí empezamos ya como los dos pues como a cantar. Y después ya entonces ya entre varias ya fuimos formando un corito que tuvimos con Javier Présiga. Y ya llegó también el padre Diego, él fue el que formó el grupo, el coro en la iglesia, de todo pues nosotras habíamos varias. Bueno, ya de pronto nos fuimos así, la una por un lado, la otra por el otro. Entonces yo ya seguí, ya me tocó a mí. Bueno, de pronto yo cantaba también con Javier. Ya Javier se salió muy rápido, un poquito de la iglesia y bueno. Entonces yo seguía allá, ya me buscaban, entonces yo ya seguía allá cantando. Claro que yo no sé cantar, pero bueno, allá participo. Cuando las aves cantar por las mañanas, cuando cae el día, cuando muere el sol, cuando en silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia, escucho su voz y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vivencia pintas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño y soy una gota en tu inmenso mar. El hijo ausente, esa fue la primerita canción de la escuela que nos enseñaron cuando se celebró el Día de la Madre, allá, el hijo ausente. Y es así, mejor dicho, sí, señora. Ausente y lejos de ti, todo es un duro penar, todo es bogar como bogan los náufragos tristes en medio del mar. Aquel que ausente se halla sin poder te ver jamás. Los crueles desengaños siempre han sido para mí. No pienses que yo te olvido y en la ausencia te de amar. Porque los que se alejan recuerdos dejan cuando se van. Una canción que estando yo niñita, yo oigo esa canción y a mí me erizo, porque a mí esa canción se me grabó, pero no me la sé como muy bien, ni me la sé toda, pero fue como de la música de la calle, que yo llamo pues así, fue la primera como que yo escuché y se me graba y yo la escucho y mejor dicho. Golondrina que te fuiste de mi lado para siempre, este invierno de tu ausencia me consume sin piedad. Ya retorna la canora primavera floreciente y aún tú me condenas a vivir en soledad. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en este su programa El Baúl de los Recuerdos. Nos vemos en otra. Ausente y lejos de ti, todo es un duro penar, todo es bogar como bogan los náufragos tristes en medio del mar.
Aquel que ausente se halla sin poder te ver jamás. Los crueles desengaños siempre han sido para mí. No pienses que...